Nuestra cadena Telemundo, en colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha comenzado una campaña llamada En Busca de la Esperanza, y el objetivo es educar al público sobre la situación de los niños desaparecidos y explotados, ya que cada vez más pequeños están siendo víctimas de tráfico humano, en particular niños hispanos. Ese es el caso de Bianca, una jovencita que no solamente fue obligada a trabajar como esclava, sino que además fue abusada sexualmente. Su historia es increíble y la tiene Mara Paula Ochoa. No sabe cuál es su verdadero nombre y no está segura de la edad que tiene. Desde muy pequeña la llaman Bianca y su vida ha sido una pesadilla. Su primer recuerdo es de cuando ella cree tenía 5 años y llegó a los Estados Unidos. Me trajo un coyote y me acuerdo que yo me levanté del carro y una señora me recogió del carro y le dio dinero al señor, al coyote. Antonia Trujillo, una mujer extraña para Bianca, le dijo que a partir de ese momento ella sería su mamá y la llevó a su casa en Pomona, California, donde vivía con sus hijos. Fue cuando empezó el calvario de la pequeña Bianca. Me hacía hacer muchas cosas feas, como lavar los platos, lavar su ropa, lavar la ropa de sus hijos. Me hacía dormir con los animales que ella tenía en su casa. Ella nunca me dejaba entrar a la casa si ella no estaba dentro. Y si algo no quedaba bien, Bianca pagaba las consecuencias. Pues ahí me estaba ahorcando bien fuerte, como que me quería matar, así como yo sentía todo su rabia por mí. Un par de años más tarde, también tuvo que atender las necesidades sexuales del yerno de Antonia, Juan Villarreal, quien a sus 7 años la convirtió en prostituta. Pues me violó, siempre me violaba cada otro día y me daba dinero después cuando me violó. Abusos que duraron un par de años y que también pagó muy caros. Después cuando ella descubrió que él me hacía eso a mí, ella me pegó a mí. Toda la familia de ella me llamaban. Una maestra de la escuela primaria Alcott vio las marcas de los golpes en su cuerpecito y denunció a la familia. Juan Villarreal está pagando su delito en la cárcel, pero Antonia nunca pudieron probarle nada. Bianca fue sacada de la residencia de los Trujillo, pasó por varios hogares de crianza temporal, pero al final terminó viviendo en las calles. Fumaba marihuana, hice meth, cristal meth. Dormía en la calle. Dar a luz a su pequeño le dio el giro que necesitaba para cambiar su vida. Ahora trabaja, sueña con ser modelo y sobre todo con algún día poder conocer a su verdadera mamá. Yo pienso que ella le resta a Diosito para que me cuide. Yo pienso que sí, está viva. Michel Mora, un productor de noticias, nos presentó la historia de Bianca con la esperanza de que pudiéramos reunirla con su familia. How I helped Bianca was help her survive. He tratado de darle todo mi apoyo a Bianca porque su historia me llenó de compasión. Según la Coalición contra el Tráfico y Esclavización de Humanos, CAST por sus siglas en inglés, la trata de niños es un problema que cada vez toma más fuerza. Y los niños se les puede lavar el cerebro mucho más fácilmente que a lo mejor a un adulto, así que estamos viendo niños que son soldados a una edad muy prematura, estamos viendo niñas que son victimizadas en la prostitución. El tráfico de humanos no es solo con el propósito de prostituir a las personas, de hecho la mayoría de las víctimas son forzadas a trabajar como domésticas en las casas, a cuidar niños, ancianos, trabajar en fábricas e incluso pedir limosna en las calles. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Telemundo. Así es, bueno, y volviendo ahora al caso de Bianca, el Consulado de México en Los Ángeles está ayudándola a obtener documentos de identidad e investigando el paradero de su familia. Si ustedes desean saber más sobre este tipo de casos, busquen la sección de Al Rojo Vivo en telemundo.com. Allí van a encontrar pues información, fotos de niños desaparecidos que tal vez ustedes puedan ayudar a identificar y hacer una gran diferencia para ponerle freno a esta práctica tan terrible.